¿Qué te sucede? Cualquiera diría que mañana vamos a un funeral. Es que, ¿por qué tenemos que casarnos tan pronto? Tal vez deberíamos esperar. Ya hablamos de eso. Sí, ya lo hablamos. ¿Dónde está Isan? No lo sé. No he podido comunicarme. Debe haber ido a Estambul. ¿Por qué? ¿Está enojada? Supongo que está preocupada por Gigi. Es decir, si vas a aceptarlo o lo tratarás como a un hijastro, creo que ella no se sentirá segura. ¿Pero por qué no lo aceptaría? El niño es inocente de todo. Eres muy dulce. ¿Y Gigi no va a comer? ¿Dónde está? Está arriba jugando con Sheilan. ¿Quién es Sheilan? Sheilan es hija de Nesip. ¿Verdad, Nesip? Así es. También tengo una hija mayor, Berak. Sí. Estamos viviendo como una gran colonia en esta casa, Nazar. Espero puedas aceptarlo. No, eso no es problema. Veo que no quieres comer. Vamos arriba y juguemos con los niños si quieres. Necesito ir al baño, ¿sí? Está bien, está arriba, te acompaño. Puedo ir sola. Buenas noches. Buenas noches. Soy Berak. Yo soy Nazar. Estaba buscando el baño. Tú eres la prometida de Vedad, ¿verdad? Así es. Nazar, escucha, estás cometiendo un gran error. Si tú te casas con él... ¡Berak! Dime, ¿qué pasará si Nazar se casa conmigo? Habitación si quieres, Berak. Ve. Disculpa. Ella me empezó a actuar de manera extraña cuando supo que me casaría contigo. ¿Por qué? ¿Ella siente algo por ti? Bueno, soy el jefe de su padre. Ella me admira un poco y creo que soy su amor platónico. Como sea, es una chica extraña. Olvídala. Gigit, mira quién está aquí. Gigit, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No. ¿Y qué pasó? ¿Acaso no estás feliz de verme esta noche? No, lo que pasa es que quiero estar solo. Echa de menos a su madre. Oye, ¿entonces no me vas a presentar a tu amiguita? Es una niña muy hermosa. ¿Cómo te llamas? Ella no puede oírte. Problemas de audición. Ella no tiene problemas, es una característica. Se llama Sheilan, la de los ojos que hablan. Qué hermoso nombre tiene. Igual de hermoso que ella. Por supuesto que es hermoso, mi mamá se lo puso. Nazar, es mejor que te lleve a tu casa, ya es tarde.